Muere el lanzador cubano Ulfrido García. Gracias por estar con nosotros. Reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo. En nombre de Nación MVP, Edward Ventura les saluda. Les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Señores, lamentablemente el lanzador cubano Ulfrido García murió a sus 26 años en Cuba. El lanzador murió luego de sufrir un infarto en Santiago de Cuba, según las informaciones de Francis Martes. Así es, García no había estado activo en las últimas temporadas porque estaba en medio de una recuperación de su hombro que había estado fuera por lesión. Sin embargo, sí estuvo activo en las temporadas 2016, 17 y 18. Señores, pues los números de García fueron de otro nivel en sus últimas temporadas. Andy Lanz escribe y detalla sus brillantes estadísticas. En innings pitchados fueron 42.2, ganados y perdidos 4-1, efectividad de 1.69, con un wipe de 1.20. Así es, señores, pues las lesiones impidieron que Ulfrido García se incorporara a los juegos profesionales de béisbol en Cuba. Tuvo grandes participaciones en series nacionales y ni hablar de lo que se esperaba a su edad, más que muchísimas cosas extraordinarias. Pues es normal que jugadores jóvenes del béisbol estén perdiendo la vida en esos tiempos por infartos. Hasta el momento no han revelado más detalles del cual pudo haber sido la causa de dicha muerte, aparte de lo que hemos dicho anteriormente. Tampoco pues informaron si tenía problemas previo a su muerte. Señores, es lamentable este hecho. Debemos pues expresar nuestras condolencias a sus familiares y amigos, y que pueda tener una paz, un descanso en paz. Así es que a los 26 años en Cuba, señores, muere este lanzador que, como hemos dicho anteriormente, pues fue un lanzador con cierta efectividad, Ulfrido García, que murió en Santiago de Cuba. Señores, gracias por estar con nosotros. Reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo y que Dios les bendiga, mi gente de Nación MVP.